Nosotros como fabricantes de neumáticos necesitamos cumplir con requisitos legales vigentes para tal fin y para brindar productos de calidad. Recurrimos al INTI, que es el organismo de certificación público que acredita de que nosotros estamos cumpliendo con todas estas normativas. De acuerdo a la resolución 91-2001, la Secretaría de Industria, todas las autopartes de seguridad que se fabrican o se importan para el mercado de reposición de la República Argentina deben poseer el número de CHAS. Este número es el que le permite o habilita a la empresa para comercializar el producto. Como paso previo para el otorgamiento del CHAS, las autopartes deben ser sometidas a un proceso de certificación obligatoria. En este momento estamos en una planta productora de neumáticos a la que el INTI ya les certificó algunos de sus neumáticos y estamos haciendo en este momento un seguimiento de esa certificación. Esto consiste de una auditoría del laboratorio y la realización de ensayos dimensionales y de velocidad bajo carga. El ensayo dimensional consiste en medir el diámetro y el ancho de la cubierta, que se mide en 6 puntos equidistantes, y además la profundidad de los indicadores de desgaste que están en la banda de rodamiento. El ensayo de velocidad bajo carga se hace en una máquina que tiene una rueda de 1,70 m de diámetro y se hace rodar durante un periodo especificado según las normas y con una carga aplicada también según las normas. Certificación de los neumáticos, el objetivo, ¿no es cierto?, es asegurarle al usuario que ese neumático cumple con los requisitos establecidos en las normas de aplicación. Y eso se manifiesta o eso se queda representado con la colocación del logo INTI en el costado del neumático. El usuario puede ver que si el neumático tiene ese logo, el INTI está diciendo ese neumático cumple con las normas, con los requisitos de las normas de aplicación.